Nada de él, solo Dios ve cosas que son más importantes que Dios, que están en la prioridad de Dios. Donde usted invierte su familia, su cuenta, su chiquinha cao, dice mucho de usted. Como usted maneja su dinero, define su carácter, quién usted es. Solo nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Versículo 5: y Samuel dijo: reunida todo Israel, o sea, toda la sesión de Samuel, en Mispa, o sea, este lugar. Y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa para el refrigerio y sacar las aguas y las derramaron delante de Jehová. A lo mejor lo que Dios hizo ayer, derramaron nuestro corazón, se derramó de Dios. Y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Fíjense bien que no se pega contra nadie, contra Dios. Es contra Él que hemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. O sea, cuando el diablo darse cuenta de lo que Dios ha empezado en tu vida y el armamento espiritual que Él va a traer a tu vida, Él va a reunir todas las fuerzas y esa artillería pesada que Él tiene para poner contra usted. Y al oír eso, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. No tengan miedo. El mismo Dios que nos ha respaldado alrededor del mundo le va a respaldar aquí. El mismo Dios que nos guardó en países hindúes, budistas, socialistas, comunistas, árabes, musulmanes, te va a guardar mucho más aquí. Él es fiel. Él no cambia. Ellos dijeron, los hijos de Israel, la sesión de San José, Samuel, no ceses de orar por nosotros, para que nos libre de las manos de los filisteos. Hoy, durante el día, oré por ti en mi cuarto y hotel. Hoy oré por ti. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a causa de Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y por Jehová. Y Jehová lo oyó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear contra Israel. Los demonios se dieron cuenta de lo que Dios hizo allá. Oye, ellos saben. Pero no interesa. Estamos cubiertos en la sangre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Y por la palabra de Jesús no hay diablo que pueda parar lo que Dios ha empezado. Y lo que Dios ha empezado lo va a terminar. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Sus enemigos se han derrotado. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron los filisteos haciéndolos hasta abajo en Beca. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y puso el nombre Ebenezer. Todos los guerreros que usted tuvo, usted puede decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero aquí va a haber un precedente, un antes de este refrigerio y un después de este refrigerio. Aquí Dios está haciendo un alto, va a ser un precedente. Si usted oyó bien la palabra que Dios hizo ayer y usted aplica en su corazón la palabra que Dios habló ayer, es el principio de algo que usted nunca lo ha vivido antes. Del nombramiento que tanto lo hemos pedido. Así fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, Dios te responderá todos los días. Estará contigo todos los días. Pero haga caso de lo que Dios te está hablando. Y fueron restituidas a los hijos de Israel, a las sesiones de San José, las ciudades, el poder, la unción, la autoridad que los filisteos habían tomado. Usted sabe lo que usted está aquí en San José de San Francisco. Usted sabe cuánto el diablo ha tomado de esa ciudad. Tú tienes el poder para restituir, para tomar de ellos y Dios volver a restituir. Y aquí está, desde Cromo hasta Gaxi, de San José hasta San Francisco. Y Israel libró. Y libró de su territorio de la mano de los filisteos, o sea, Dios, y hubo paz. Y juzgó Samuel y Israel en todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betén y Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Y después se lo dio a Ramá, y aquí está la clave. Y desde iba en su casa, regresaba, y ahí edificó un altar a Jehová. Su vida tiene que ser un altar a Dios. Dios no tiene más templo. El templo es usted y yo, en nuestro corazón. Ya no vamos a matar al físico donde se ponía las partes del sacrificio, ahí el holocausto, para ofrecer al Señor. Es usted y soy yo. Si nosotros entendemos estas escrituras que Dios nos está hablando y que Dios empezó a hablar ayer, nosotros vamos a ser
tremendamente cambiados. Un avivamiento donde no se llena solo del Espíritu, no es solamente hablar en lengua y saltar y tal, no. Dios está hablando de arrepentimiento, Dios está hablando de pagar el precio, Dios está hablando de la obligación del ego, del yo, de la abnegación personal. Dios está hablando de dejar los ídolos, de dejar shows, de dejar lo del hombre, de dejar títulos, de dejar el orgullo, la soberbia, de venir delante de Él y decir: Señor, yo necesito de ti. Este es el camino de la reunión. Este es el camino de la humildad, del arrepentimiento, de la sencillez. No de lo que se vive hoy, que es un caos lo que la iglesia está viviendo hoy. Es un caos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra. Nos humillamos delante de ti y pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Háblanos en la sesión de San José. Háblanos con poder y reconociendo que Dios no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil. Y te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra. Y con humildad y reconocimiento, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo pueda hablarnos. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos eso todo por la fe. Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo, mi hermano. Tres muchachitos se reunieron para decir que su papá era el mejor pastor y el mejor predicador. Y el primero dijo: mi papá es tan buen predicador y hace tan rápido su sermón que él puede, dijo el primer muchachito, hacer un sermón en su bosquejo mientras se levanta la ofrenda, se recorre la ofrenda, que no se levanta la ofrenda, ya no está en el piso. Se saca la ofrenda. Ah, muy bien, dijo los otros dos muchachos, y dijo el segundo: mi papá es tan hábil para predicar que puede predicar 2 horas sobre un mismo asunto, porque tiene mucho para decir de cualquier asunto que tú lo pides, es muy instruido. Ah, muy bien, dijo el tercero, y suena nada de los dos padres de ustedes, y el mío puede hablar 2 horas sin tener ningún asunto. O sea, predica todo que viene en la mente. Avivamiento. En 1909 aquí tenemos un pastor chileno, el que me presentó un gran avivamiento en Chile, que todos sabemos de que Dios sacudió la nación. Y si usted va a estudiar la historia de los avivamientos, usted va a ver que todos los avivamientos que empezaron tuvieron muy poca predicación, pero tuvieron mucho gemir en el espíritu, mucha oración, mucho arrepentimiento, mucha confesión. Después de 1914, Hot Spring, que dio inicio a las asambleas de Dios, que todos sabemos. Durante los años 1900 en Corea, con Jonathan Gofor y Manchuria, John Hyde empezó eso en 1905, cuando John Hyde iba a salir como misionero a India. Antes que entró en el barco, una mujer le vino y le puso un pedacito de papel en la mano y le dijo: John Hyde, lea ese pedacito de papel cuando se vaya dentro del barco. Él puso en el bolsillo. Adentro del barco, él se acordó y sacó el bolsillo. El pedacito de papel decía: John, are you filled with the Holy Spirit? John, estás lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, John Hyde era muy altivo, muy soberbio, demasiado soberbio. Y él tomó el papelito y lo apachurró y lo puso de vuelta. ¿Cómo alguien puede preguntar a mí si estoy lleno del Espíritu Santo? Soy un gran predicador. Cuando él fue a orar, Dios vino a él y le dijo: tú no eres nadie, tú estás seco, vacío, tú no tienes nada, tú estás yendo a India, que no es un lugar para entrenamiento misionero. Si tú llegas así en India, te van a matar, el diablo te va a matar en India. Es lo que yo digo, porque los cantantes que hacen shows y conciertos en México, aquí en América Latina y Europa, ¿por qué ellos no van a dónde van? Primero, ellos no van porque ya no está el dinero para empezar, y segundo, ellos no van porque no pueden ir, porque el diablo los mata, no tiene poder o autoridad, no pueden ir a un país hindú, ni musulmán, ni budista, ni comunista. Solo dan su show y concierto y saltan y la gente va y saltan y grita, porque solo aquí no hay peligro ninguno.
Y el diablo está como el judío, ¿por qué no viene aquí? Entra aquí, entra aquí. Y John Hay peleó con Dios y le dijo, India no es un centro de entrenamiento de misioneros. Un día John Hay luchó con Dios y en lágrimas, y él dijo, si tú no tienes la unción y el revestimiento y la llenura del Espíritu Santo, para ti mismo tú no puedes llegar a India sin llevar que estaba en India. Y en el tercer día Dios le dijo, o tú cambias o tú no vas a llegar a India. O tú abres tu corazón y se arrepientes delante de mí y lo confiesa tu vanidad, tu soberbia, que eres un gran predicador intelectual, pero tú no tenías nada, eres seco, vacío. Y al tercer día John Hyde se humilló en la unción de Dios, y no solo John Hyde. Y él fue lleno del poder del Espíritu Santo y él confesó su soberbia, su orgullo, su arrogancia. Y quien escribió su biografía dijo que hubo una unción tremenda, que el barco tembló con el folleno del Espíritu Santo. El folleno del Espíritu Santo, porque él se arrepintió. Porque reconoció que todo lo que él tenía, todo era muy bien humanamente hablando. Solo había un problema. No tenía poder del Espíritu Santo. Ezequiel 37 dice, bien clara la visión de Ezequiel. Los huesos tenían tendones, se ligaron, tenían todo, se pusieron de pie y todo. Solo había una cosa, no había vida en ellos. Hace que Dios dijo, profetiza y habla vida en esos huesos que están secos. Y Ezequiel profetizó vida. Tenemos todo, todo está en su lugar. Tenemos estructuras, tenemos seminarios, tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos comités, tenemos todo, 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 todo está bien. Pero solo te falta una cosa, como que dice, no tienes nada, no tienes vida, no tienes poder, no tienes mi presencia, no tienes mi unción. No puedes ir en campo abierto en una lucha campal contra los principales y potestades, los demonios, porque sería un suicidio espiritual. Tenemos todo, tenemos todo en orden, pero no tenemos nada. Eso es lo que yo he visto alrededor del mundo. Tenemos todo, pero no tenemos nada. John Hay llegó en 1906. Y cuando John Hay llegó a India, hubo el gran armamento en India. Jonathan Gofford en Manchuria escuchó a John Hay, tomó el barco, se sentó a los pies de John Hay, recibió el poder, la unción de John Hay, regresó a Manchuria y explotó el gran armamento en Manchuria y después en Corea, porque un hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Porque un hombre tuvo la capacidad de decir, estoy seco y estoy vacío. Necesito una unción tuya, una unción fresca, un nuevo derramar del poder y de la unción del Espíritu Santo. De ahí fue en Indonesia en 1940. De ahí en 1949 con John Murray en las Islas Hebrides y después en Inglaterra. Oraron tres noches cada semana. Dios les dio una escritura en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que se llama por mi nombre, usted ya conoce, si se humillar, se arrepentir, pedir perdón, yo iré desde el cielo y yo sanaré su tierra. Pensando en los años 40, 56, T.A. Osborne fue a Cuba. Cuando T.A. Osborne fue a Cuba, él dio el orden en el mundo espiritual que no se bajara ningún demonio, que no se incorporara ni santería, ni brujería, ni hechicería, que el cubano que no es cristiano, es católico. Y los católicos, la mayoría, son hechiceros, brujeros, santeros. Pues hay pastor cubano aquí, usted le puede preguntar. Se va en Miami, está lleno de la cubanera que se está vestida de blanco. Pero su alma está más negra que el diablo. Son mujeres, tienen de collares. Y el orden le dio el orden que no bajara ningún demonio, le dio el orden en el mundo espiritual. ¿Qué autoridad tenía ese hombre? Ahí fueron, se convirtió toda la familia de mi esposa y sus padres y antes y sus abuelos y todos, y ahí vinieron toda la familia cristiana. Usted tiene que entender que la lucha espiritual es real, el poder del diablo es real. Yo estaba en un restaurante en Miami con unos hermanos y entró una mujer, una cubana, llena de collar y de blanco y todo, y de un folletito para leer la mano y yo digo y todo eso.
Y la gente, gracias, gracias. La gente tonta, gracias por irme al infierno, te agradezco, gracias. Es que la gente es necia. Vamos a decir otra palabra. Y la mujer fue necia, necia, la nuestra estaba en el medio del restaurante. Y yo dije en mi mente, diablo, tú no te atreves a poner un folleto en mi mesa. Tú no puedes poner un folleto en mi mesa. Y ella fue, fue, fue en todo. Y cuando faltaba la única mesa, la mesa que nosotros estábamos, yo me miré así. Como dice el hermano mexicano, de lado, de lado. Y dije, a ver, diablo, a ver, entrale. Y había un paso y yo dije en mi mente, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús, tú no tienes poder. Por la autoridad del nombre de Jesús que te venció en la cruz, tú no puedes dejar el poder aquí en esa mesa. Y ella dio otro paso y dijo, tú no puedes, tú me conoces, diablo. Yo te conozco y tú me conoces. Y ella no te quiere y tú no me quieres. Y no nos queremos. Tú vas a dejar yo para acá. Y ella dio vuelta y yo dije en mi mente, así, retrocede, eso ahí, retrocede. Y ella fue hasta la puerta, y de la puerta del restaurante, no dio mirada con una maldición, ¿vale? Porque yo estoy cubierto en la sangre de Jesús. El diablo sabe quién tú eres. El diablo sabe quién somos. El diablo conoce el poder, la unción que está en ti y la autoridad de Dios que está en ti. Él sabe quién tú eres, Manuel. Y usted tiene el poder en el nombre de Jesús de cambiar el medio ambiente donde quiera que usted esté. Y de ahí el avivamiento de Cuba, después fue a Brasil y fue a otro lugar. Yo tenemos con Genabón, que el otro día estuvo en Lagos, en Nigeria. Y ahí en Lagos, en Nigeria, tuvo más de 5 millones de personas en su cruzada en un solo lugar. Hay hombres de Dios tremendos, hermano, tremendos. Que si usted está enfermo, usted le da la mano, Dios le sana con la unción que está en esos hombres. Yo he conocido hombres de Dios que han escrito libros tremendos y he tenido oportunidad de conocerme, y cuando me he conocido hasta le he abrazado, le he dado un beso para poder no son que están en el hombre. Son hombres que ya no existen más. Lo que tenemos hoy son shows. Que tenemos hoy es el nombre, es títulos, arrogancia, yo soy más que esto, porque nadie quiere ser un simple pastor, un evangelista, un misionero. Todo el mundo quiere hacer lo que usted ya sabe. Y si no es este, es querubín. Si no es querubín, es patriarca. Si no es patriarca, es otro. Porque todo el mundo quiere ser grande. Nadie quiere ser siervo. Nadie quiere ser líder. Es demasiado cacique para poco indio. Ayer hablamos de ¿qué es un avivamiento? La necesidad de un avivamiento. ¿Y qué no era un avivamiento? Hoy vamos a hablar cómo viene el avivamiento rápidamente y cuáles son los resultados de un avivamiento. Primero viene de buscar a Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, rechazando a todo lo que no es de Dios. Aleluya. 1 Samuel 7:3 dice, habló Samuel a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, no digo de todo el corazón, digo de todo el corazón os volvéis a Jehová. En el pasado lo primero que hacíamos era levantar la cama y poner la Biblia en la mano. Hoy levantamos la cama, miramos los textos y meo primero. Sí o sí o no o no. Pues también lo he hecho. Antes era la palabra de Dios en nuestra vida, lo primero. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro amor, nuestra vida. No, hoy la tecnología ha sustituido y quitado el lugar que es de Dios. Segundo, tenemos que quitar los dioses ajenos, las áreas de pecado en nuestros otros, como yo dije, y en nuestros hobbies. Todo lo que nos hace Dios, 1 Samuel 7:3, quitar los dioses ajenos y hasta lo que hay entre vosotros, quitar todo lo que no es de Él. Ayer me mencioné, tiqui, 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 tiqui. Yo solo miro la televisión por tres razones, hermano. Una noticia, un programa cristiano y ver Brasil ganar o perder la Copa del Mundo.
En esos días no andamos muy populares, que digamos. Porque después de los 7-1, ese fue humillante, terrible. Estamos en un estado anímico y emocional terrible. Y sabemos que vamos a encontrar a Alemania al final si pasamos por México en la segunda ronda. Pero como fue 7-1, yo tengo horror de leer el libro de Apocalipsis. Quedé con un horror porque el libro de Apocalipsis es 7 iglesias, 7 candelabros, 7 juicios, 7 sellos, 7 tazas, 7... No, hay que cambiar el nombre. Pero hermano, eso es tiki, 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 tiki. Y el celular, sí que son armas que Dios ha puesto para predicar la palabra de Dios, y el Facebook, y no Facebook, el Instagram, y Twitter, y todo ese asunto. Aquí está un tempazo de Dios tremendo. La gente se preocupa con lo que la gente dice del otro, like or no like. Who cares who think about you? A mí. Y sí, Facebook, claro, tenemos Facebook, no tenemos Twitter. Yo no ando en eso. No tengo ni tiempo de dormir. Yo sé que son armas que Dios usa para promover el evangelio, para anotar 5 que tienen Facebook y se hace pasar por mí, pero no soy yo. Están los amigos de Josué León, los enemigos de Josué León, los que apoyan a Josué León, los que son católicos, y están los satanistas que se pasan por mí y escribimos a Facebook. Para que sacara a todos ellos. Y no soy yo. No es nada malo, es un arma de 2 filos. Y el diablo es más para quitar el tiempo de la palabra, de la oración, del ayuno. Mirando, todo el tiempo mirando, mirando. Un like, un no like, un comentario, lo que usted dio. Eso es bobería. Y eso ha quitado el tiempo de Dios. Y eso va alejando a nosotros de Dios despacio, 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 despacio. Hace que nuestro corazón se torne seco. Apartado de Dios. Del corazón que antes era consagrado. Vamos a ver lo que Dios me va a hablar hoy. A ver lo que Dios me va a hablar hoy. Aleluya. Aleluya. Tercero, viene de un corazón preparado para recibir a Dios. Pero se me tres, y preparar vuestro corazón para recibir a Jehová. Cuando fui a París, en Francia, en la campaña nuestra, hubo un culto un miércoles por la noche. La iglesia estaba llena. ¿Saben que los franceses, los europeos, son muy orgullosos, muy prepotentes? Porque creen que son mejores que los demás. Hay un país de América Latina que se creen así. Y todos se saben quién son. Pero no voy a decir. Pero cuando Brasil pierde, sea para México o cualquier país, aquí todos somos hermanos, menos contra ellos. Hay una rivalidad tremenda, todo el mundo sabe quién es. Se creen los europeos de América Latina, no, son indios como cualquiera. Entonces fuimos a París y los franceses son muy orgullosos y se olvidan que si no fueron por los aliados, por los americanos, los rusos, ellos hubiera sido esclavo de los nazis hasta el día de hoy. Se llama soberbia. Y acabo de estar aquí, camarada, con Trump en la Casa Blanca ahí. Que se va a París, en el centro de París, todo está en francés. Ve, está en inglés, por la ley internacional, está en francés. Y el que no habla francés, pues se pierde. Entonces, la primera noche, yo fui a predicar, me dijo, va a predicar eso, y es, y es, y es, y es, y es. Olvídese lo que según que hiciste, porque yo conozco su corazón, tú no. Y yo prediqué. Y mi traductor empezó a llorar. Y yo dije, traduzca, lloré. Es que no puedo, yo estoy recibiendo. Está bien que usted reciba, pero traduce lo que usted está diciendo. Traduce la palabra en francés. Y era un miércoles por la noche, cuando yo hice la invitación para mi sorpresa, yo mismo dije un show. La iglesia todavía no se adelanta. Estaba llorando, sollozando como ayer. Entonces el pastor era un pastor así,
grande, fuerte. Y los franceses te dan un beso. Eso es extraño para nosotros los latinos, pero los franceses te dan un beso. Nada más, pero te dan un beso. Y vino él, se llamaba Jules Tuvois. No sé si vive todavía, pero me levantó así y me dio dos besos. Y dijo, muchacho, ¿qué veniste a hacernos? Hace 18 años que no llorábamos en esta iglesia. Hace 18 años que no oíamos una palabra así. Usted va en la dependencia de Dios, porque Dios conoce cada corazón, cada momento, cada actividad, cada sesión, cada líder, cada pastor. Es Dios que conoce su corazón, no tú. Y usted va en humildad, en arrepentimiento, en confesión, en ética y respeto. Yes. Pero sin omitir, sin dejar de hablar la verdad. Usted habla la verdad con ética y usted deja los resultados para Dios. Tiene que servir a Jehová de toda el alma y de todo el corazón. Primero se muere de tres, cuarto lugar, y solo a Él servir. Dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar a un lado todo lo que no edifica. Pasar en un x-ray. Si usted pasa en el aeropuerto, usted sabe que usted tiene que quitar los zapatos, tiene que quitar el saco, tiene que quitar los zapatos, y tiene que quitar el laptop, y tiene que quitar el celular. Solo te quita el alma porque no te encuentra. Es como nosotros pasar un x-ray delante de Dios, y Dios quitar todo lo que no existe. Quinto. Tienen de buscar a Jehová. 1 Samuel 5 dijo, reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros. Buscar, poner rodillas en el piso y buscar con humildad y orar, decir, Señor, yo no estoy satisfecho de cómo yo estoy. Yo no estoy satisfecho con el nivel espiritual que yo estoy. Yo sé que hay algo más, hay algo aún mucho más que tú puedes hacer con mi vida. Yo no estoy satisfecho con ese nivel espiritual que yo estoy. Yo quiero algo más. Hay algo cómico, que hubo un libro llamado Hombres de Dios hace muchos años, y una casa publicadora aquí en Estados Unidos lo editó. Estaba en inglés, Men of God, Men of God. Y un hombre leyó y le gustó, y iba a dar una copia a cada uno de sus empleados, y llamó a la editora, la editorial, y le dijo, mándame tantas copias del libro Hombres de Dios. Y la editorial en Chicago, en Chicago no hay hombres de Dios, búscalo en Los Ángeles, o búscalo en San José, o búscalo en Nueva York, porque aquí no hay. ¿Entendió mal la hermana? Dios nos pregunta, ¿hay hombres y mujeres de Dios en San José? Porque vimos el sollozo, las lágrimas, el arrepentimiento aquí adelante, y dijo el pastor Erasmo hoy que los primeros que pasaron fuimos nosotros, los pastores, ayer. Eso se llama humildad. Y eso conmueve el corazón de Dios. Porque Dios detesta, aborrece, odia el orgullo sobre él. Porque fue el primer pecado del camarada que Dios lo echó afuera del cielo. Odia, lo detesta, tiene pavor. Fue el primer pecado. Y está en Ezequiel 28 e Isaías 14. ¿Qué dice? El diablo, ¿qué dijo? Mi formosura. Soy hermoso, soy bello. Yo subiré, me exaltaré, pondré y seré igual al Altísimo. Es loco, son locos para ser igual a Dios. La criatura quiere ser igual al Creador. Entonces, my friend, cuando usted busque con el corazón, cuando usted llora delante de Dios, recuerde Isaías 57:15. Yo, el Señor que vivo en un lugar, en un trono alto y sublime, como Isaías 6. En un lugar alto y sublime, inalcanzable. Pero también vivo y habito con el contrito y el humilde de corazón. Alabado sea el Señor. Sexto lugar, viene de humillarnos en ayuno y súplica. 1 Samuel 7:6, y se reunieron en Mispa y sacaron águilas derramadas delante de Jehová y ayunaron aquel día. ¿Cuál fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuál fue la última vez que usted dejó los tacos? ¿Cuál
Papá, la última vez que usted dejó las papuzas abajo. Papá, la última vez que dejó los tamales a un lado y entró con Dios. Y cerró las puertas del cuarto y no salió de allí. Hasta que Dios te habló. Nosotros hemos tenido invitación que Dios nos ha dicho, no vaya ahí porque el diablo te va a matar ahí. Y no es el tiempo que tú vayas ahí. Porque cuatro invitaciones. Hay invitación que Dios quiere que tú vayas, pero tú no quieres ir porque ahí te pones en daño. Hay invitaciones que el diablo te quiere matar en algún país. Hay invitaciones que el hombre te invita y invitaciones que Dios quiere que tú estés. Entonces tú tienes que oír la voz de Dios. No es cumplir una agenda, ¿no? No es más una invitación, ni finanzas, ni ofrenda, ni vender los libros. Es oír la voz de Dios. Es ir en el tiempo exacto. Porque cuando vas en el tiempo exacto, Dios mueve todas las cosas en su tiempo y las reglas y las pone. Cuando fuimos a India, era una cosa terrible, una resistencia y oposición. Y con la oposición y crítica y todo eso es porque Dios está en asunto, porque la cosa va a ser bien. Porque el diablo solo va en contra de algo que él desconfía que Dios va a hacer algo. Entonces nos intentaron matar en India, intentaron derrumbar la plataforma en India, nos intentaron hacer un montón de cosas en India. En África también el diablo quiso derrumbar nuestro avión en Ghana, y un montón de cosas. Pero cuando estábamos en India, que la primera noche fue milagros tremendos, se convirtieron miles de gente, hubo ciegos que vieron, paralíticos que caminaron, entre nuestro website, usted vea esos milagros tremendos que hay en esos países, no hay aquí en Estados Unidos, no hay en Europa, pero hay sí en los países del Asia, del tercer mundo. ¡De Dios! Entonces el primer ministro de India, Bhai Pache, se enteró de la cruzada, porque estamos en un lugar que se llama Marina Beach, el lugar más grande que podía predicar en India, ahora ya no puede más predicar. Un predicador extranjero afuera, mira cómo es el diablo, que él es hindú y fanático, y está persiguiendo a los cristianos, metiendo en la cárcel a los pastores en India. Entonces prohibió que todo predicador extranjero ya no pueda predicar más afuera, solo en las iglesias. Ah, pues damos la vuelta. Entonces tú haces una cruzada y pones el nombre del pastor y la foto del pastor, y al fin y al cabo a Dios que interesa que va a tu cara en un cartel. Pon la campaña en el nombre del pastor, la iglesia del pastor paga por la campaña y tú vas y te sientas en la plataforma, sentadito, callado. Y el pastor dice, hay un amigo visitante que le gustaría dar una palabra, y usted sube y predica acá. Apenas el que está ahí en el gobierno sabe que usted va a saludar o usted va a predicar. Él no sabe. Nosotros somos mucho, mucho más inteligentes que cualquier gobierno. Mucho más inteligente que cualquier gobierno, sea totalitario, sea comunista, sea hindú, sea budista, sea de India. Dios te da la estrella para usted dar la vuelta. Ahora ya sabe que fue con chisme, con chule, ya fui, ya vi. Entonces cuando fuimos ahí, Bhai Pache quiso cancelar la campaña, porque el diablo es tremendo, como el primer ministro, ¿qué tú vas a hacer? Te manda a cancelar la campaña, ¿sí? Mandó un aviso al comité diciendo, cancela la campaña porque quiero la Marina Beach, la plataforma para hacer mi campaña de reelección. Y vinieron vecinos al hotel donde estaba yo y dábamos en ese equipo, la cruzada está cancelada. No, hombre, habíamos trabajado como loco, como 2 años, 3 años. No había libros, no había DVDs, solo había los VHS y cada iglesia levantando frente, trabajando 2, 3 años para llegar y sencillamente dijo el ministro, se está cansada la campaña. ¿Cómo no? Yo reuní a todos los pastores y dame Dios, yo te conozco, Josué, tú eres bocudo y tú no tienes miedo de nada y te has metido en muchos problemas por eso. Cuando tú estás reuniendo a los pastores y tú no me has dicho, porque tú vas a decir algo, tú tranquilo, cubano, tú no más obedeces. Y fuimos a la reunión. Y yo dije a los pastores, los primeros ministros cancelaron la campaña, pero ustedes trabajaron y nosotros trabajamos y aquí nadie va a cancelar nada. Y los pastores se miraron. ¿Quién iba a querer ir a la cárcel? ¿Quién quiere ser perseguido? Y se miraron los pastores y Dante dijo, ay, yo sabía que aquí me miró a cubano y sabía lo que estaba pensando. Y yo dije, pastor, levante su mano en dirección a New Delhi. Como yo sabía que era la dirección de New Delhi, yo le seguí la dirección de la mano que hizo.
y usted va a repetir las palabras conmigo. ¿Estamos listos en el traductor conmigo? La campaña era el Telugu, India, Tamil. Ahora diga conmigo, en el nombre de Jesús, señor pastor, en el nombre de Jesús. Señor, por muchos años, todos nosotros los ministros, señor de tierra, hemos orado para que tú sanas a la gente. Todos dijeron lo mismo. Ahora vamos a orar para que tú enfermes a alguien. Entonces ellos pararon de orar y bajaron la mano. Dije, no, levanta la mano, hombre. No tengas miedo, levanta la mano y ore. En el nombre de Jesús, enfermamos al primer ministro de India. Entonces sí bajaron la mano, por todo el mundo, un ángel de la cárcel. Y dijo, no, yo sabía que tú tenías algo suelto. Y dijo, en el nombre de Jesús, tú no vas a salir de New Delhi. Por el poder de la palabra y la autoridad espiritual que está sobre mi vida, en ese momento que en India, tú no vas a cancelar campaña ninguna. Porque detrás de ti está el diablo. Aleluya. Entonces algunos pastores empezaron a levantar despacio, hermano, unos dejaron ellos. ¿Os imagino orar así? Tan cierto como Dios vive y te digo la verdad. A las 4:45 de la mañana del otro día, el periódico que pusieron debajo de la puerta del cuarto hotel, Mil de Damas, estaba en la primera plana así escrito. El primer ministro Apache cancela su vida a Madrás. Fue llevado de emergencia con gastroenteritis al hospital, con infección en el hígado y en el intestino. Ese es el Dios que tú y yo servimos, pastor. Ese es el Dios tremendo que tú y yo servimos. Al poder y al honra de Dios, ¿a quién sabemos? Para ser temprano, soldado de tierra en este lugar. Al poder de Dios a ti, en el nombre de Jesús, para ser el honramiento en este lugar. Y no hay diablo que pueda parar. Usted tiene esta autoridad, es que usted no se ha dado cuenta todavía que usted la tiene, pero sí tiene. Cierto lugar viene de nosotros reconocer, ahí está, nuestro lugar, o ahí está, con una función delante de Dios. Y reconocer que hemos pecado, 1 Samuel 6, y dijeron contra Jehová, hemos pecado. O sea, restaura en nuestra vida esta unción, ese poder que tú nos había dado desde el principio. Si nosotros vamos a meter al campo abierto contra el enemigo, sin saber cómo el nivel que nosotros tenemos, sin saber el respaldo que tenemos de la sangre, su poder, su palabra, que no somos esos, es un suicidio, hermano. No nos califica como hombres de Dios o mujeres de Dios, no nos califica. Un pedazo de papel llamado credencial. Pero eso no le interesa. Para él es un pedazo de papel. Como la constitución que todo el mundo habla en Estados Unidos, para Dios no vale nada. Es un pedazo de papel como cualquiera. Pero el diablo sí se importa con quién eres tú. Él te observa tus movimientos, quién tú eres, cómo él te ve. Lo que usted dice, tu matrimonio, tus finanzas, tu llamado, tu ministerio, tu corazón, tus actitudes, tus palabras. Él sí se importa con eso. ¿Y cuáles son los resultados de un avivamiento? Él traerá la victoria, 1 Samuel 3, y los librará de la mano de los filisteos. Según Dios nos oirá, 1 Samuel 7:9, clamó Samuel por Israel y Jehová le oyó. Otro día un pastor llamó de India que estaba orando, ayunando, orando, ayunando, orando, orando, y me llamó y me dijo, Brother Lirio, I'm old, and I go with my little bicycle, village, principal, bro, Jesus Christ, I'm getting old, I'm going with my little bicycle. Yo le dije, pastor, no entendí nada. ¿Usted entendió? No. Pues lo tampoco se llama más despacio, hombre. Por eso estoy maturando viejo y estoy yendo con mi bicicletica de aldea a aldea a predicar a Jesús. Okay. Y he orado y nada, necesito una ven para llevar a los hermanos a la iglesia y para trabajar para ti. Ok. ¿Y cuánto usted necesita? $10,000. Ok. Voy a hablar con la mesa de ti. ¿Para cuándo usted necesita? For tomorrow, please. For tomorrow, please. $10,000 por $10. ¿Cómo tenemos que nosotros que tener el chamarrito ahí con los limpios?
Ayunamos y reunimos a la mesa de Kiva y ¡paz! Enviamos por Westerudy. Después pasó un tiempo, porque había una necesidad tremenda. Y damos yo estamos en la misma oración y siempre damos yo estamos en nuestro corazón, usted no sabe lo que va a encontrar ahí. Y damos paró el ayuno y dijo, dice Dios que tú saques 3.600. Y en pie para ese pastor en India. Yo le dije, ay, sure. Está seguro y dijo a Juan. Tú me conoces, ¿verdad? Le dije, sí, muy bien. Yeah. Ok. Y Dios te dijo, Dios me dijo, y tú sabes cuando Dios me dice. Ok. Ah, no. Hablé con la mesa de tierra, saqué el dinero, fui con hacer uno y lo mandé. Entonces le llamé por la diferencia de hora, a las 4 de la mañana en India. Y cuando usted llama a alguien es de madrugada y la persona contesta el teléfono, se está durmiendo, dice, hello, está mal dormido. Pero cuando llamé al pastor, dice, hello, this is Benjamin, y no estaba durmiendo, estaba orando, y puse en speakerphone para que Adam oyera. Y dije, Dios me dijo, y me llamamos, Dios me dijo que le enviara $3,600. No sé cuál es su necesidad, que usted está orando, pero ya está ya el dinero. Puede retirar nuestro nombre y le di el código, el nombre y todo. Usted sabe cómo. Y un silencio de niña empezó a llorar del otro lado del mundo y dijo, brother, Irio, hace más de 2 semanas no tenemos nada que comer aquí en India. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los niños, ni ofrenato, ni nada, ni nadie. Así que fue Dios que lo habló. Y la mujer dijo, no, que hay Yeshua, Yeshua. No es así. Sacubana tremendo, camina, chico. Porque Dios te da una mujer, te da un hombre del tamaño del zapato de tu pie. Lo que tú realmente necesitas. Ni más, ni menos. Te da la mujer de Dios, o un hombre de Dios, que usted decía. Es tremendo con mi vida, Señor. Es tremendo trabajar para Él. Es tremendo deshacerse de todo, todo, y trabajar para Él. Eso es tremendo. Tremendo es tener una causa, una meta. Tercero. Llega la mirada, ahí está, conté antes. Primero Samuel 7 días, los filisteos llegaron a pelear con Israel. Y Jehová huyó y peleó por Israel aquel día. Dios peleará por ti. Dios contestará tus oraciones. Dios hará que tus hijos se gradúen en las mejores universidades como los míos lo fueron. Cuando los niños aplicaron para las universidades, dijeron, pero papi, no podemos pagar. Dije, ese no es el problema. Yo tengo good standing, una relación tremenda with high places, una influencia tremenda con lugares allá arriba. Gloria a Dios. Y cuando yo cierro mi puerta, porque mi silla de orar está en mi cuarto, cuando yo cierro mi puerta y voy a orar, ahí ya saben, voy a orar, no me interrumpa nadie, porque tengo unos asuntos serios que decir. Esta silla tiene, usted sabe, una silla tiene 2 brazos y tiene espalda. Tiene un pañuelo aquí, otro pañuelo aquí y otro pañuelo aquí, abiertos, así, abiertos en cada uno de los de las manos donde usted pone y respalda. Cuando lleno de orar y llorar en un pañuelo está el otro. Cuando termino el otro, ya está en el otro. Y cuando estoy terminando el otro, digo, Señor, ya no hay más pañuelo. Así que ya está la hora de contestar. Habla. Habla que tu siervo huye. No hay nada más tremendo que estar una madrugada delante de Él. No hay nada más extraordinario que Dios te venga a ti y te dice,
tengas miedo. Como fuimos ahí, están matando a los misioneros y matando a los pastores. Y Catherine y June se agarraron, mis penas están más chiquitas, no vaya papi, no vaya madre. Les dije, Dios, yo necesito una palabra tuya ahora, yo no tengo tiempo de llenar los tres pañuelos, así que conteste ya. Y subí arriba del cuarto y olé, tomé la almohada de Catherine y June, que estaba los niños, pero están chiquitos, no lo rico. Oní el olor de Cáter, no dije, Dios, que no me vayan a matar en India, no te ocurra matarme en India. Yo quiero volver, quiero verlos crecer, quiero ver mis nietos, hombre. Dame una palabra, yo necesito una palabra tuya, nadie quiere ir allí donde está el trono del diablo. Y abrí la Biblia en Josué 1.3, nadie te resistirá todos los días de tu vida y nadie te hará frente como tú, como es él, así seré contigo. No tengas miedo, no tengas miedo, que tu ánimo adentro porque te va a orar contigo, donde quieras que vayas. Y desde acá te digo, tranquilo, que papi vuelve y vuelve con regalito. Les acostumbré desde niño. Cada vez que el avión va a llegar a Los Ángeles y dice la aeromoza, cualquier línea, sea Delta, sea American, sea United, cualquiera, ponga los cintos de seguridad y vamos a llegar, en mi emoción. Y empiezo a veces a llorar y digo, vuelvo de una batalla más. Me emociono, porque el chiste no es salir en un viaje, el chiste es vencer. El chiste es ganar. Es avergonzar al diablo, es dejar corazones quebrantados, cambiados para la gloria de Dios. Es dejar un pueblo lleno del poder, de la unción, del Espíritu Santo. La cosa es ir y volver, y volver en victoria. Dios destruirá a nuestros enemigos, 1 Samuel 7:10. Y los desbarató Jehová delante de Israel, Dios de paz, desbaratar todos los bloqueos que están delante de ti. Aleluya. Todas las trabas que están delante de ti. Dios va a desbaratar todo. Lleva a aclarar el lugar. Y Dios nos ayudará siempre. Séptimo, Él nos ayudará siempre. Él nos ayudará siempre. 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso ahí, entre Mispa. Dice que y San Francisco, y puso su nombre Benezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y usted va a oír mañana cuando le dispararon a mí, no, el chico fue para matarme, fue para matarme, fue con todo el hielo, pero aquí estoy. Los satanistas han dado y me mandan el email y te vamos a matar a ti y a tu esposa y pusimos tu nombre en el pentagrama, las seis velas negras del diablo y eso y aquello y me mandan palabras en satanismo y de aquí satanismo San Francisco y es bien cerquita, pero que el hada no muerde, todavía estoy aquí y voy a estar aquí hasta cuando Dios diga. Vamos a echarnos tierra como un burrito que cayó en América Latina y cayó el burrito en América Latina y no es posible como son América Latina, todos los vecinos conocen a todo el mundo, aquí no es así. Mi madre me decía, vaya al vecino y pídele azúcar, pídele sal, son los que vengan, me voy al mercado y le doy, no vaya a hacer eso aquí porque no va a mal, no va a un día van a matar preso. Y cayó un burrito. Y vino el dueño y puso cuerdas debajo de las patas del burrito y lo puso a levantar por el pez. Entonces llamó a todos los vecinos que venían con palas para enterrar al burrito. Y empezaron a echar tierra arriba del burrito, pero el burrito no era tan burrito, porque el burrito se dio cuenta. Y cuando echaban tierra, el burrito sacudía y saltaba arriba. Le echaban tierra, el burrito sacudía y saltaba arriba. Le echaban tierra, el burrito sacudía y saltaba arriba. Y el burrito fue subiendo. Subiendo, ¿por qué? Porque la tierra fue llenando, el pocho y el burrito fue subiendo, y salió fuera. Viva. Cuanto más tierra nos echa, cuanto más crítica tengamos, cuanto más amenaza del diablo tengamos, pues todo se nos echa, cuanto más el diablo será duro, siga creciendo.
Ya me voy. No te impacientes. No digas amén porque todavía no terminé. Sexto, Dios nos dará la victoria completa y sujetará a todos nuestros enemigos y jamás volverán. 1 Samuel 7:13. Fueron por los filisteos humillados delante de Israel. Deja que Dios tome tus enemigos espirituales y los humilles delante del poder de Dios. De ti. Nunca hagas nada de ti mismo. En la carne siempre te humilla y busca la gloria y la exaltación del nombre del Señor, te respaldará siempre. Séptimo lugar, Dios restituirá a nosotros todo lo que el enemigo nos ha robado. 1 Samuel 7:14, fueron restituidas a los de Israel todas las ciudades de los filisteos, desde Cron hasta Gat, desde San José hasta San Francisco. Si usted está fuera de la ciudad, no sabe. Con sus términos, y Dios libró a Israel de la mano de los filisteos. Usted tiene que saber que cuando Dios te respalda y cuando agrada el corazón de Dios, no hay nada que Dios no haga por ti. No hay milagros que Dios no haga por ti. No hay necesidad que usted tenga. No hay problema que usted tenga. No hay diablo que usted enfrente. No hay enfermedad que usted enfrente. El diablo me quiso matar de la pierna izquierda, quiso poner un cáncer en mi cerebro en 2014, no pudo ser. Adam es que uno de los senos que tenía cáncer, dijo la médica, él no tiene nada. Que a mí quisiera matar, que el problema es ese, el problema es el otro. No. Puede echar una tierra que quiera. Todavía estamos vivos. Y mientras podemos viajar y tomar un avión y predicar, y mientras hay en nuestros pulmones, vamos a trabajar para aquel que murió y resucitó y está sentado a la fiesta del Padre y vendrá otra vez su nombre Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos dará completa paz, octavo, paz. 1 Samuel 7:14, hubo paz entre Israel y el amorreo. Paz. Tenga paz. Tranquilo. Nada te va a suceder. Dios, Pablo escribió en Romanos 8:35-39. Ni persecución, ni aflicción, ni tribulación, ni migración. Nada. Te voy a poner un avión y regresar gratis. ¡No voy a pagar! ¿Usted cree que Dios no está en México, no está en Chile, no está en El Salvador, no está en Guatemala? Usted llega en Guatemala y todo es cristiano ahí. Los autobuses, Jesús te ama, Jesús es el Señor. Y cristiano, y Guatemala es el mayor cristianismo con Brasil de América Latina. Y la gente se impersina en venir aquí, que Dios está retirando de ese país. Y Dios está de lleno en ese país. No tenga miedo, hombre. ¿Dónde está Dios? La minoría y la mayoría con Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? No ven, Dios nos dará vida para servirle. Primero somos, ay, sí, Señor, eso sí. 1 Samuel 7:15 y juzgó Samuel todo a Israel todo el tiempo del cual vivió. En 2014 me desperté una mañana que en ese momento no tenía fuerza en mis piernas. Yo te voy a contar mañana para dejar de picar para que usted venga. No podía mover, no movía, como no podía salir porque mis piernas no se movían. Hasta ahí lo voy a dejar. Déjame picar. Usted no tiene idea cómo el diablo va a tratar, de él va a usar gente, de él va a usar todo el que dé lugar para impedir a ti. El único problema es que no puede. No puede contigo, no puede contigo. Mientras tú caminas en el poder, en la unción de Dios, él no puede contigo. No. Y noveno, dice bien claro, décimo, dice bien claro, Dios nos guardará y nos dará un ministerio bendecido. 1 Samuel 7:6. Y Samuel iba de Betel, iba a Gilgal, y venía, iba y regresaba a Ramá, y Dios le dio un ministerio extraordinario. Y usted va a trabajar hasta cuando Dios diga, y usted va a trabajar hasta cuando Dios determine.
Usted no tenga miedo de nadie. Usted de adelante. Termino con eso. Cuando fuimos a Panamá, los satanistas mandaron y me le dijeron, te vamos a matar en Panamá. Ah, no me digas. No me mataron los países comunistas, no me mataron los países hindúes, ni budistas, ni socialistas, me van a matar en Panamá. Ah, seguro. Porque lo que el diablo quiere poner es temor, porque el temor, el miedo paraliza a la persona. Mi padre cuando era chiquito iba a pescar con mi tío, su hermana y mis primos, y me enseñó a mí de chiquito que un hombre es igual a cualquiera, pone el pantalón un día primero y después el otro. Que todos somos iguales, solo que tenemos que temer a Dios. Amén. Pues yo no tengo miedo de nadie y de nada. Yo estuve en lugares terribles que usted no tiene idea, bajo una presión tremenda espiritual. He salido ileso. Y fuimos a Panamá y los satanistas me escribieron, te vamos a estar esperando aquí. Entonces mi hermano pastor le dije, ponga los diáconos a orar y ayunar. Y cuando yo llegué en Panamá, se llenó de los hermanos. A la derecha, a la izquierda, delante mía, atrás de mí, por todos lados. Dijo, mira, pastor, con todo el respeto, eso a mí no me gusta. Ese es para el amigo que está en Roma. Eso a mí no me gusta. Es mi responsabilidad de volverte vivo a tu esposa y tus hijos. Dijo, no me digas, ¿a poco trabajo con usted? Se le estoy conociendo ahora. Yo no trabajo con usted, usted no es mi patrón. El que tiene responsabilidad de guardarme no es usted, es Dios. Hermano, es que estamos tratando de hacer lo mejor para usted. Yo dije, sí, es que en Estados Unidos hay mucho de esto, mucho orgullo, mucha prepotencia. Yo no soy de esto. No me confunda. Deja yo solo con Marito, me ayude a sacar la maldita y los casetes están ahí en el de echame una mano. Echame un carro que está bien, yo. Y fuimos al hotel durante toda la semana. Amenazas, 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 amenazas. Y eso y el otro, y eso y el otro. Y el último día. El último día me llama alguien del cuarto del hotel con una voz así posante, así como Pancho Villa. Usted es Josué y yo. ¿Casa que le conté? Sí, yo soy. ¿No son la voz de ese hombre? Sí, yo soy. Pues quiero estar seguro que usted va a estar ahí cuando terminar. Sí, yo voy a estar ahí. Usted no sabe quién le habla y no. Pues debería saber. Ah, entonces estaba sentada en mi cama y no se me paré. Y dije, ¿quién es usted que yo debería saber? Usted debería saber quién soy y tener miedo de mí. Yo dije, en primer lugar no me interesa quién es. En segundo, no tengo miedo de nadie. ¿Y quién eres tú? Soy el jefe de los satanistas en Panamá. Mira, mi padre, los pedos. No me miedo, sino de quién eres. Yo hablo con aquel directamente, o sea, el diablo. Y él me mandó matar. Le dije, oh, no le digas. Hablo directamente con aquel que yo hablo directamente con aquel que destruyó el que usted sirve. Imagínese la diferencia. Yo hablo directamente con Jesús que destruyó el que os tuvo en la cruz del Calvario y se resucitó el tercer día y su nombre es Jesús. Ahí a otro lado ahí le digo, pues vamos a ver, y nosotros, pues vamos a ver. Y cuando yo llegara, usted me busque, dijo él, cuando usted llegara, porque estoy aquí, usted me busque, entonces, pues vale, yo le busco, ¿dónde usted está? Estoy en el medio de aquí, es donde usted va a estar, pues muy bien, ahí le busco. Ya me llamo, porque hay que llamar refuerzo. Me dije, dame, ponte las rodillas en el piso, porque aquí va a haber un desafío de Elías con la mujer de mal. Una tremenda mujer de Dios, esa cubana es tremenda.
Y cuando yo llego se llena de vuelta el carro, que adelante, que atrás, los diablos. Hermano, yo vaya por aquí, porque no quería ir conmigo, porque sabía que estaba allí. Y dije, hermano, yo hay cuatro satanistas ahí en cada esquina y están haciendo así, con Juli, mami, y hay uno que está en el medio y ya va así como así. Pues ese es el mero mero, a este me lleva. Y dijo, hermano, ya, ¿cómo te va, hermano? Te va. Y ese teatro, no los que están aquí. Yo voy a donde él está. Cuando yo llego, el pesante grande, sí. Y como Panamá es caliente, tenía solo una camisa, un jacket, lo que debe, y tenía escrito aquí, muerte el cristianismo. Él dijo, ¿usted quería hablar conmigo? Y estaba así. Y también estaba armando de fuerza. ¿Usted quiere hablar conmigo? Porque estoy aquí. A ver, yo no tengo miedo de usted. Entonces estaba haciendo confundido, fui a su oído, le di la vuelta atrás de él y dije, yo no tengo miedo de usted. Porque la sangre de Jesús está sobre mi vida. Cuando hablé la sangre de Jesús, le dio un grito y ¡pah! Cayó al piso. Si fuera de la Ciudad de México, yo hubiera dicho, ¿qué pasó? Mira, tú no rincas, te estás comiendo. ¿Qué pasó? No tengo un nombre. ¿Quién soy? ¿Qué tienes de tu manera? ¿Qué? Se cargó y se puso. Le digo, usted va a estar aquí, para de hacer esas cosas porque me han dejado en Dios. Y aquí usted va a estar hasta cuando yo diga, hasta cuando yo termine de predicar. Y vamos a ver qué va a vencer aquí hoy. Entonces yo caminé hacia la plataforma. Dios me viene a mí de vuelta, ya le conozco. No, vierte tu sermón. Solo diga algunas palabras sobre mi sangre y deje conmigo. O sea, pasa el balón para mí, salta de delante y deja que yo marco para ti. Marco el de Lexa. El que vamos a ganar ahora. Venga, fe tenemos, lo que no tenemos es fútbol. Y sube el puti y pías. La sangre que se derramó como ese sacrificio. La sangre de Moisés en los muebles del utensilio del tabernáculo. Y la sangre del altar que presentó Abraham en Jacob, y la sangre, los sacrificios de David y los sacrificios de Saúl, los sacrificios de fui los reyes de Israel de Judá, pa, hasta Apocalipsis. Y eso vencieron por la sangre del Cordero. No me acabes que mencionaba la sangre del Cordero. Porque ya no puedo ir a la sangre de Jesús. Nunca va en tu fuerza. Pon Dios delante de ti. Ve, mira, está de él así bien. No, que muy, no. Que dije la sangre de Jesús, la sangre del pacto que está en Hebreos, esa sangre abre un mejor pacto, un mejor testamento. Entró una sola vez y presentó una sola vez su sacrificio. Usted lee y usted conoce este escritura. Cuando yo hice el mal, se levanta este hombre y viene en dirección del punto. Y yo le dije, ahora Dios. Y viene este hombre corriendo hacia el punto. Y venía corriendo y puse la mano en la Biblia y vino corriendo y dije, hace encuadré. Y dije, a ver. Para mi sorpresa, cuando él estaba 10 grados así, pero muchas. Y cuando él cayó en la primera, y él dio un grito tremendo, ¡no! Yo renuncio al diablo, yo quiero a Jesús como mi Señor.
marcada. Déjalo hacer para ti, hijo. Déjalo hacer lo que tú no puedes hacer. No interesa lo que tú sabes. No interesa lo que tú has vivido. No interesa lo que has viajado. No interesa lo que has escrito. Tú sin mí no eres nadie. Hoy, aquí y ahora, hay un otro nivel espiritual para ti. Hay un otro nivel que Dios te quiere llevar. El avivamiento, el poder, la unción no es para nosotros mismos. Es para que el mundo conozca que ese poder que está en nuestra vida es para ser testigos de Él. Avivamiento es llorar en su presencia. Avivamiento es arrepentir. Avivamiento es decir que hemos vivido una vida espiritual que no ha hecho impacto en el mundo espiritual. Que necesitamos un cambio. Que necesitamos, como ayer, llorar, arrepentir. Porque todos pecamos. Y nosotros estamos aquí como ministros, siervos suyos, porque somos llamados a servir y queremos orar por ti. Y si tú quieres esta noche, en el nombre de Jesús, entrar en un nivel espiritual que quizá usted no vivía antes, no es ser más que nadie, ni recibir reconocimiento que nadie, al contrario, es dejar la soberbia, el orgullo, la arrogancia, dejar todo a un lado, todo, quitar hasta roba, quitar los dioses ajenos y llegar delante de Dios en humildad y decir: Señor, necesito un cambio.
solo nosotros conocemos las áreas de nuestro corazón que necesitamos cambiar. Y si usted quiere que Dios le cambie, como Dios hizo ayer, que aquí hubo un sollozo y un lloro y un arrepentimiento sincero. Si Dios le habló, sabe su corazón, venga, ponte de pie.